Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a otro tutorial de cómputo. En esta ocasión vamos a seguir jugando con NetLogo y vamos a utilizar NetLogo para hacer un modelito en autómatas celulares. En las sesiones que damos para los cursos de la facultad hemos hablado ya varias veces de autómatas celulares. En corto, estamos hablando de modelos computacionales, sistemas dinámicos discretos en tiempo y espacio, en los que cada elemento está descrito como una celda en una retícula que tiene unas variables de estado y que ese estado cambia de acuerdo con los estados de los vecinos. Entonces, eso es en esencia, ¿no? Lo que vamos a hacer es un modelo en el que cada una de las celdas representa un votante, ¿no? Hay dos opciones por las que se puede votar y la idea es que en algún momento se puede cambiar de opinión. Entonces, cada uno de los agentes va a tener así, que en este caso nuestros agentes van a ser parches, es decir, celdas en una retícula cuadrada. Cada una de estas celdas va a tener como propiedad un voto, una decisión, ¿no? Que puede ser un 0 o un 1 dependiendo de la opción que decida. Esto se asigna de forma pseudo aleatoria al principio y luego va a cambiar de opinión de acuerdo a cuál es el voto o la intención de voto de sus vecinos, ¿no? Entonces, ese es más o menos la idea de la dinámica y vamos a meterle una torcedura por ahí en cuanto acabemos de dibujar la primera dinámica, ¿no? Entonces ya vámonos a la pantalla y continuamos. Ok, entonces si empezamos un poco como siempre, vamos a poner un botón Go que nos va a decir esto no apunta a ningún lado y un botón de setup que tampoco va a apuntar a ningún lado, ¿no? El Go vamos a pedirle que lo haga continuamente y aquí nos dice no has creado nada que se llame Go. Vamos a ponerlo un poco más grande. Entonces do setup end y to go end. Ahí está. Vacíos los dos. Entonces aquí no necesitamos crear poblaciones de agentes. Aquí nos vamos a quedar con con este espacio y lo que vamos a hacer es pintarlo de algún color, ¿no? Y ese color va a depender de de la decisión que están tomando, ¿no? Entonces pues vamos haciendo el código, ¿no? Entonces esa va a ser una propiedad de los parches, que es la decisión. Vamos a ponerle voto y otra propiedad que se va a llamar total. Vamos a ponerlo no sé lo que pasa. Pues ahí está, ahí estamos.
Entonces en el setup siempre ponemos limpiar todo y al final el reset, reset de los picks. Ya ese es algo que hacemos ya por costumbre. Y ok, entonces vamos a darle un color a cada uno de los votos. Eso lo vamos a poner acá abajo y colorear, ¿no? Entonces aquí vamos a pedirle a los parches, ¿qué le vamos a pedir? Que le pongan a cada uno su voto con un número aleatorio, que puede ser 0 o 1, ¿no? Un número aleatorio menor que 2. Y lo segundo que vamos a pedirle es que coloree. Incluso podemos ponerlo en 2, ¿no? Sí, para que lo vayamos viendo separado. Entonces colorear va a ser si tienes voto voto igual a 0, esa va a ser la opción ¿qué será? Rojo. Red, ¿no? Y en otro caso amarillo, ¿no? O azul o blanco, ¿no? Ahí está. Entonces nos lo va a poner todo mezclado. Vamos a subirlo acá. Ahí está, ¿no? Sí. Podemos pedir que el mundo sea un poquito más grande. Digamos que sea de 16, que sea de 25 por 25. El Go todavía no tiene nada y lo que vamos a hacer es pedir que cambien su voto si tienen una cantidad de vecinos que con votos contrarios ese va a ser un poco la idea. Entonces tu Go, vamos a crear una variable local que va a ser este voto anterior, voto anterior. Votos o cambio de voto, de cambio voto, cambio de voto, esto va a ser una booleana, ¿no? De entrada vamos a ponerle en falso, ¿no? Y ahora vamos a pedirle a los parches que total sea la suma de qué cosa del voto de los vecinos, ¿no?
Entonces, eso nos ayuda a detectar cuántos ceros y cuántos unos hay, ¿no? La suma de todos los votos nos dice cuántos vecinos tienen voto igual a uno, ¿no? Ok. Entonces, aquí estamos creando el valor de esta variable total, ¿no? Cada parche, cada celda va a tener esa variable total, que consiste básicamente de la suma de los votos de los vecinos, ¿no? Es una forma de reportarnos los votos de los vecinos. Y esta otra, que es una booleana, nos va a ayudar a detectar si alguno de los vecinos o alguno de las celdas cambió su voto, ¿no? Entonces ahora sí vamos a esto lo vamos a poner aparte dentro del mismo Go, pero aparte entonces lo primero que vamos a hacer es generar otra variable que va a ser voto anterior o previo, va a ser el voto, ¿no? Entonces vamos a guardar el voto actual, nuestro voto actual, en una variable local como voto anterior. Ahora, si total es mayor que 5, ¿no? Es decir, tenemos 5 vecinos en la vecindad de Moore que tienen voto 1, entonces nuestro voto va a ser 1. Si ya teníamos el voto igual a 1, pues no va a pasar nada. Y si cambiamos de voto, lo vamos a tener que reportar de alguna forma. Luego, si tenemos menos que 3 vecinos con voto igual a 1, es decir, tenemos la mayoría de nuestros vecinos con voto 0, entonces nuestro voto va a ser 0. Vamos a ir con la mayoría, ¿no? Si el total es 4, entonces está empatado, ¿no? Y de momento no vamos a hacer nada. Lo dejamos. Set voto. Voto. ¿No? Dejamos el voto tal cual. De momento. Ahora. Sí. El voto actual es distinto del voto previo, entonces vamos a poner cambio voto true, ¿no? Y si cambio voto está en true, vamos a colorear. Ahí está. Y vamos a meter una
una condición de paso, que es cuando todo mundo ya tomó su decisión. Si no, if cambio voto if not cambio voto, es decir, si ningún parche tiene cambio voto como true, entonces se detiene. Ok, y damos un paso. Pues vamos a ver qué es lo que hace esto. Entonces tenemos esto todo mezclado. Y vamos a ponerlo en ticks. Entonces en 6 ticks ya todo se acomodó, ¿no? Pues qué tal si ponemos pues un poco más de parches y ponemos esto en tamaño 10. Están más chiquitos. Entonces vamos a intentar con más parches. Y ahí está. De todas formas es poquito el tiempo, ¿no? Sí tarda un poco más, pero el chiste es que esto se va a estabilizar rapidísimo, ¿no? Entonces, a ver, vamos a hacer una de 75 por 75 y tamaño 3 o 4. Están todos mezclados. Se estabiliza, ¿no? Y quedan estas especies de islas donde todo el mundo está de acuerdo, ¿no? Todo el mundo está de acuerdo en principio con sus vecinos. Ahora vamos a ver qué es lo que pasa normalmente en una elección. Y ahorita platicamos un poco. Siempre podemos ponerle algún monitor. Aquí vamos a ponerle count bat es pues recolo igual red. Vamos y hacemos lo mismo para los parches de color azul, ¿no? Count patches with the color igual azules, ¿no? Ahí está. Entonces ahí vamos viendo en cada uno de estos pasos, pues se va viendo que hay un cambiecillo ahí en cada uno de los colores, ¿no? Incluso podríamos hacer algún tipo de grafiquilla, pero bueno. Entonces, una cosa que podemos hacer es mediante un interruptor, vamos a crear una variable que se va a llamar cambia voto. En un empate. Entonces, esto lo que vamos a hacer es que si hay en nuestra vecindad hay
el mismo número de rojos y de azules, lo que vamos a pedirle al parche es que cambie su voto, ¿no? Es decir, si hay cuatro vecinos rojos y cuatro azules y aquí le habíamos pedido, ¿no? Si está empatado, entonces tu voto no va a cambiar, ¿no? Entonces ahora vamos a pedirle que si esto pasa, entonces vamos a tener que meter una nueva condición, ¿no? Aquí se me pasó ponerle a todo en el. La costumbre es ponerle a todas las booleanas, a todos los operadores booleanos, todas las variables booleanas, perdón, un signo de interrogación al final, ¿no? Entonces es si cambia voto empate, ¿no? Y lo que la condición es si esto es true. Y vamos a ponerle lo que queremos que haga, que es cambiar el voto, ¿no? Entonces set voto 1 menos voto, ¿no? Entonces si estábamos en voto 0, se va a cambiar a 1, ¿no? Entonces ponemos, y si está en off, pues no pasa nada, ¿no? Se siguen viendo así, pero si cambia voto en el empate, está on, vamos a ver qué tenemos. Entonces lo mezclamos todo y tenemos este comportamiento que se tarda un poco más en, pero fíjense cómo las islas están más definidas y en la frontera de estas islas de votantes, pues tenemos un comportamiento errático, ¿no? De estos que están en la orilla, que tienen vecinos que escogieron otra cosa, están cambiando de opinión constantemente, ¿no? Estos azules que quedaron atrapados por los rojos están cambiando constantemente de opinión. Estos son estables y estos rojos también son estables, pero estos también son completamente inestables, ¿no? Y la dinámica continúa durante muchísimo más tiempo, ¿no? Llega un momento en que las islas estas ya no crecen. Ahora, ¿qué otra situación podríamos qué otra situación podríamos tener, ¿no? Si si alguno de los contendientes se adelanta a los resultados, podría o sea se declara ganador, podría también producirse un cambio de voto, ¿no? Entonces vamos a crear otra variable booleana que se llame cambia voto. Adelantado, ¿no? Para referirnos a que se adelantan al resultado, ¿no? A que se declaran ganadores antes de tiempo. Entonces, ahí está, ¿no? Entonces, ok. Y eso lo vamos a meter aquí. Eh,
supongamos que tenemos una mayoría de unos, ¿no? Entonces, si tenemos apenas en la orilla de una mayoría de unos, si cambia voto adelantado, sí le puse adelantado, adelantado, sí, cambia voto adelantado es true, entonces algo o algo, ¿no? Vamos a pedirle que el voto, si está prendido el del voto adelantado, y la mayoría es 1, entonces el set, vamos a cambiar el voto a 1, y en caso contrario se queda en 1, ¿no? Y lo mismo hacemos para el caso donde va ganando el 0. Es exactamente lo mismo, nomás que este al revés, este 1 y este 0, y este 3, ¿no? Ok. Ok. Ahí está. Entonces vamos a ver qué es lo que hace este otro switch. Entonces lo mezclamos todo, vamos a prender el switch y le damos go. Entonces este es otro tipo de comportamiento que también va generando estas islas más definidas, pero el cambio en la frontera es mucho más rápido. Si tenemos prendidos los dos, a segundo vecino ya se desestabilizó el sistema. Nadie está decidiendo nada, todo se vuelve una locura, ¿no? Y se desestabiliza todo, todas las decisiones que estaban tomando, ¿no? Todos los que estaban segurísimos empiezan a estar inseguros, no se deciden, los que estaban completamente decididos están, son cada vez la minoría, y desestabilizamos completamente el sistema electoral, digamos, ¿no? Cualquier parecido con la realidad es culpa de las heterogeneidades generadas por por los puntos probabilistas del modelo. Pero bueno, eso es lo que obtenemos con dos opciones. Entonces, algo que podríamos preguntarnos es, bueno, estas son dos opciones, ¿no? Son dos posibles estados. Pero al menos en México no tenemos elecciones nada más de dos opciones, ¿no? Hay al menos 3 o 4, ¿no? En elecciones locales y en elecciones nacionales federales, ¿no? Que siempre al final se van decantando por dos. ¿Podríamos, y cómo lo haríamos? ¿Podríamos reflejar esa situación con un modelo de este estilo? Esa es una. Y otra, aquí estamos suponiendo que la decisión de por cuál candidatos se decantan o candidatos se decantan es completamente dependiente de las decisiones que toman sus vecinos, ¿no? Y entonces, si los vecinos se indeciden, pasan este tipo de cosas, ¿no? Entonces, aquí deberíamos poder distinguir entre votantes duros y votantes indecisos, ¿no? Que de entrada aquí lo padre es que la existencia de votantes duros es una condición emergente del sistema. Pero qué tal si desde antes
ya tenían esa condición de ser votantes duros, ¿no? De ser, de ejercer un voto militante, ¿no? Entonces, tendríamos que ponerle otras características, ¿no? Pero bueno, por hoy lo dejamos aquí. Está interesante esta primera incursión que hacemos a tratar de hacer un modelo de dinámica social humana para utilizando NetLogo, ¿no? Entonces, la dejamos aquí por hoy y nos vemos en una siguiente sesión.